Sean bienvenidos a CONARTE. Hoy, como parte del Día del Patrimonio de Nuevo León, queremos llevarlos por un recorrido por nuestros diferentes espacios. Iniciamos en la sede principal de CONARTE, dentro del Parque Fundidora, un parque de arqueología industrial, ecológico y cultural, que se encuentra conectado al Canal Santa Lucía en lo que antiguamente eran las instalaciones de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey y que funcionó de 1900 a 1986, año en que dejó de operar, y que actualmente forma parte de nuestra memoria industrial. El Centro de las Artes se instala dentro de estas antiguas naves industriales, las cuales fueron parte del Fundidora, con espacios reacondicionados para su uso como testigos de nuestra historia e identidad. ¡Acompáñanos! ¡Hola, hola! ¿Cómo están, amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Me siento muy honrado, ya que mis amigos de CONARTE me invitaron a hablar en el marco de la celebración del Día del Patrimonio de Nuevo León, aquí en el Parque Fundidora. Estarán conmigo mis colegas de Servicios Educativos de CONARTE. ¡Claro! Yo conocí a Fundidora desde muy joven, cuando veía los hornos encendidos por la tarde-noche. Recuerdo muy bien también el sonido del silbato, que anunciaba el término de la jornada o bien el cambio de turno. No siempre ha sido el parque que actualmente conocemos, con sus museos, las caminatas, los paseos en bici. ¡No! Hace mucho tiempo, el parque funcionaba como una gran fundidora de metales. De ahí su nombre. Se fabricaban láminas, tornillos, tuercas, además, grandes maquinarias y equipo industrial. Algunos de los edificios que ahora vemos eran talleres, hornos, y ahora funcionan con otro propósito. Por ejemplo, el conjunto que forman al Centro de las Artes. En 1900, o sea, hace como 121 años, se constituye la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Ya en 1903 empezó a funcionar el Alto Horno, el primero de toda América Latina. En sus instalaciones se produjeron los primeros rieles fabricados en México. ¿Y qué crees? Para la primera mitad del siglo XX, Monterrey era una gran capital industrial y de servicios en México. 1977 fue el mejor año para la empresa, ya que llegó a producir hasta 100.000 toneladas de acero, alcanzando la meta total del 1.000.000 de toneladas. Sin embargo, para 1986 se declara en quiebra. Y solo 2 años después, en 1988, se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial sobre la expropiación de los terrenos ocupados por la extinta Fundidora de Monterrey para la construcción de un parque, museo, tecnológico, centro de exhibiciones. ¿Qué tal? Es maravilloso, ¿verdad? Ven a conocer un poco más de la Cineteca y la Fototeca de Nuevo León. Estamos en la nave 1, la Cineteca y la Fototeca Nuevo León. Es parte del Centro de las Artes, dirigido por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, CONARTE, y lleva por nombre Alejandra Rangel Hinojosa, en homenaje a su fundadora. Su principal labor es la difusión de las artes visuales y preservación del acervo fotográfico y cinematográfico. El espacio fue creado porque los artistas necesitaban espacios para el cine y la foto. La maestra Rangel impulsó la creación de la Cineteca y la Fototeca para el crecimiento cultural de nuestro estado. El lugar elegido fue la nave taller de máquinas de la antigua fundidora. La remodelación estuvo a cargo de los arquitectos Javier Sánchez García, Héctor Domínguez Peral e Isabel Ague, recuperando parte de nuestro patrimonio, tanto industrial como artístico. Se mantiene la esencia de la nave de 3.500 metros cuadrados
construida de acero, techo de lámina y muros de tabique. La inauguración fue un día 29 de abril de 1998, con el estreno de Artemisia, cinta francesa de Agnès Merlet, y en la exposición fotográfica El arte de Gabriel Figueroa. Después de un tiempo, inició otra etapa de construcción donde se agregaron dos salas de cine, la librería, el laboratorio fotográfico y bóvedas para guardar el material y hasta una cafetería. Nos encontramos ahora en la Cineteca. Este espacio ofrece talleres, charlas y programas de educación en cuanto al cine y la fotografía, así como exposiciones fotográficas y proyecciones de cintas. ¡Hola! Hola, nos encontramos en la Cineteca Nuevo León. Alejandra Rangel Hinojosa, y lleva el nombre por su fundadora, que ella fue la que impulsó en el estado la fototeca y la cineteca. Y cuéntanos, ¿sabes cuántas películas se han proyectado aquí en la Cineteca? Bueno, en la Cineteca se han proyectado un sinfín de películas, tanto locales, nacionales e internacionales. La película más viejita que tenemos en el acervo es la de Allá en el Rancho Grande, de 1936. Muy bien. Oye, ¿y en qué formato se encuentran esas películas? No me digas, ¿DVD, CD o cómo? Ay, don Gervas, tenemos un montón de formatos por los cuales ha pasado aquí la Cineteca, desde VHS, 18 milímetros, 8 milímetros, así como usted nos cuenta, CDs, de todo ha pasado por aquí. A ver, Liliana, cuéntanos un poco más. Dinos algo más de la fototeca. Aquí nos encontramos en la Fototeca Nuevo León, que es la revisión 2020 Fotógrafos de Nuevo León Promesas, que es la exposición que actualmente se encuentra aquí. La fototeca cuenta con un acervo muy grande, que son 12 históricos y 9 contemporáneos, formando un catálogo de 350,000 imágenes. Está afiliada al Sistema Nacional de Fototecas, con sede en Pachuca, Hidalgo. La fototeca abre en 1998 junto con la Cineteca, y su labor es preservar y difundir las imágenes tanto de nuestro pasado como de nuestro presente. Me surgió una duda. ¿Cómo le hacen para guardar todo este material? Fotos, películas y demás. ¿Cómo le hacen? Aquí en Nave 1 contamos con bodegas para poder resguardar las imágenes y los filmes, ya que tienen que estar guardadas a cierta temperatura para que se puedan conservar. Estamos en la Nave 2. Durante la época en que la fundidora de hierro y acero se encontraba activa, este espacio llevaba el nombre de Taller de Fundición y se inauguró el año de 1901. Como su nombre lo dice, su principal objetivo era fundir y dar acabado a diversos productos de fierro. Durante el proyecto de conservación del Parque Fundidora, se toma la decisión de conservar esta nave por su valor simbólico y para resguardar el patrimonio industrial de la ciudad. Se inicia así su proyecto de remodelación entre el año 1998 y 1999. Posteriormente, se convierte en la sala principal de exposiciones del Centro de las Artes, mejor conocida como Nave 2. Actualmente, la Nave 2 cuenta con diferentes espacios que permiten promover diversas propuestas artísticas nacionales e internacionales dentro del arte visual y el arte escénico. Cuéntanos, Oscar, ¿qué podemos encontrar aquí en la sala de exposición? Dentro de la Nave 2 podemos encontrar la sala de exposiciones, la cual tiene agenda abierta durante todo el año. Prueba de ello es que es sede de la Bienal de Arte Emergente, y podemos encontrar distintas exposiciones de diferentes tipos de artes plásticas. A ver, cuéntanos, Oscar, ¿qué es este maravilloso lugar? Nos encontramos en el Teatro de las Artes. Y dime, ¿qué es lo que hacen aquí? Pues aquí tenemos diferentes espectáculos, desde danza, teatro, música. ¿Qué es lo que le gusta más a usted, don Gervas? Hombre, definitivamente la danza. Mire, qué padre. Y justo tenemos asientos para 348 personas, aunque ahora por COVID, me imagino, ya sabe que pues no podemos llenar el espacio. Claro, claro, a cuidarnos, tu sana distancia. Ahora nos encontramos en el Aula Taller. Oscar, dinos por favor, ¿qué es este espacio? El Aula Taller fue inaugurada en el año de 2016 por la promotora cultural Liliana Melo de Sada. Este espacio es utilizado para brindar talleres a niños.
¿Y qué tipo de talleres ofrecen aquí? Cuéntame. Manejamos diferentes tipos de talleres. El aula taller es sede de los talleres de verano o los viernes de pinta. Además, dependiendo de la exposición que esté presente en la sala de exposiciones, ya sea que el artista nos hable de escultura o pintura, nosotros tratamos de recrear o basarnos en su proceso creativo para crear algunas piezas artísticas. Estamos al interior de la nave 3 o nave generadores. El inmueble data del año 1902 y en él se instaló el primer generador de energía eléctrica. De ahí viene su nombre. Para la fuerza motriz se contaba con calderas, ingenios y generadores de energía. Además, se realizaban trabajos de reparación de todos los desperfectos que se suscitaban en la planta, desde las líneas eléctricas, motores, transformadores y el mantenimiento de los mismos. Antiguamente funcionaba como planta eléctrica y edificio de turbosopladores, porque en aquella época suministraban aire-presión para completar el proceso de combustión del alto horno número 3. ¿Qué te parece? ¿Qué es ahora la nave 3? La nave generadores. Después de su restauración, el área funciona como un espacio museográfico y hay exposiciones temporales de CONARTE y actividades como ruedas de prensa y conversatorios con diversos artistas. Pero cuéntanos, Isela, ¿qué más podemos ver en estas salas de exposición? Bueno, don Gervás, déjeme le cuento un poquito acerca de la nave generadores. Aquí tenemos una planta baja y también una planta alta, en donde se presentan diferentes exposiciones de varias líneas temáticas. Podemos encontrar arte un poquito más tradicional, como lo que es la pintura, la escultura y el dibujo, pero también, por otro lado, podemos encontrar pues arte más contemporáneo y conceptual. La nave generadores también ha llegado a ser sede del Calle Genera, que es un evento que promueve lo que es el arte urbano. Así, este espacio pues llega a dar voz museística y diálogo curatorial a las propuestas de arte nuevo leonés. Actualmente tenemos lo que es una exposición del segundo premio estatal de arte de Nuevo León 2020 y va a estar disponible hasta el 14 de marzo. Isela, cuéntame, ¿cómo los niños pueden disfrutar del museo? Bueno, pues las principales actividades que tiene el Centro de las Artes son las visitas guiadas escolares, así como también talleres de verano y noche de museos. Y dime, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto hay que pagar para que los niños puedan acceder a estas maravillosas experiencias? Todas estas actividades son gratuitas y no tienen absolutamente ningún costo. Y cuéntame, ahora con lo de la pandemia, ¿cómo le están haciendo? ¿Están viniendo los niños aquí? ¿Cómo se le hace? Actualmente se ha tenido el acceso restringido a lo que es el público infantil, pero se ha mantenido actualizándose toda nuestra programación de talleres en nuestra página de Facebook con Arte Nuevo León. Ahora se preguntarán, ¿por qué el Centro de las Artes se considera como patrimonio cultural? Bueno, se puede considerar al Centro de las Artes como patrimonio cultural e industrial por dos sencillas razones. La primera está relacionada con cómo el espacio difunde, proyecta y conserva el arte visual y fotográfico de Nuevo León. Esto ayuda a crear una retrospectiva de la historia artística de nuestra ciudad y el acervo fotográfico de ella nos permite registrar su evolución. Para su desarrollo están involucrados artistas y otras personas interesadas en la cultura. Todo esto da cabida a la conservación de nuestra identidad, que está conformada por el patrimonio tangible e intangible, y es nuestro derecho como ciudadanos tener acceso a él. Actualmente, el Centro de las Artes se encuentra con actividades presenciales limitadas, como lo son las visitas a las exposiciones con previo registro, pero si te interesa conocer más del espacio y su oferta, en la página de Facebook puedes encontrar varias cápsulas, así como talleres artísticos en los que aprenderás muchas cosas. Gracias a mis compañeros de Don Gervás por darnos este recorrido dentro del Centro de las Artes. La verdad es que no puedo decidir cuál es mi favorito de todos los espacios, si el teatro, la sala de exposiciones, cineteca, fototeca, pero bueno,
Vamos a ver ahora con don Gervas, que nos va a hablar un poquito acerca de lo que es la fauna y flora del estado. Cuéntenos un poco, don Gervas, ¿qué es el patrimonio cultural? Bueno, pues patrimonio puede ser algo que tenemos de valor, que se nos puede heredar y que podemos heredar a los que vengan después de nosotros. Y en este caso es la riqueza natural que tenemos. Estos increíbles ecosistemas llenos de diferentes plantas y animales, a los que llamamos biodiversidad. Esto, como en muchas otras cosas, amigos, entre más diversos, pues más ricos somos. Por eso, es importante celebrar este día conociendo formaciones naturales, biomas, ecosistemas, flora y fauna, animales y plantas de nuestro bello Nuevo León. ¿Estamos listos? ¡Vamos, vamos! Comencemos diciendo que nuestro estado posee varios y diversos biomas, cada uno con ecosistemas conviviendo en un balance armónico, a veces de forma muy delicada, por lo que es importante conocer y respetar. Empezaremos por dividir el territorio en dos grandes zonas, la zona de bosques y la zona de matorrales, y en cada uno conoceremos especies que se han adaptado a través de los años a este tipo de ambiente. En la zona del bosque nos encontramos a un gracioso animalito llamado cacomixtle. Es tan extraño como su nombre. Visto de lejos, pudiera parecer un gato o un mapache. De hecho, pertenece a la misma familia de estos últimos, de los cuatís y de las martuchas, también llamados quincajús o quincajous. Es un excelente trepador. Su actividad es principalmente nocturna y es omnívoro, o sea que come de todo, desde plantas, semillas y frutas, hasta insectos, pequeños roedores, algunas aves. Entre sus depredadores, pues, se encuentran las águilas y las serpientes. Dentro de las aves que habitan en nuestro estado, encontramos la lechuza de campanario, una especie a la que podríamos decir ciudadana del mundo, muy cosmopolita, ya que es posible encontrarla prácticamente en todo el mundo. Aquí en Nuevo León ha sido reportada en varias zonas urbanas. Dentro de las características de esta especie en particular, encontramos que el sentido más desarrollado que tienen es el oído. Además, cuando vuela, lo hace de manera silenciosa, debido a que la forma que tiene el borde de sus plumas. Esta combinación los convierte en excelentes cazadores, sobre todo de roedores. En tiempo de anidación, cazan cuando menos 3 ratones diarios para cada uno de sus polluelos. ¡Qué hambre, verdad! Esta lechuza, si llega a identificar a una musaraña, también se la comerá, aunque estos animalitos solo pesan entre 3 y 6 gramos. Las musarañas que habitan en Nuevo León se llaman orejillas mínima, debido precisamente a que son casi imperceptibles sus orejas. Tiene un gran apetito y se la pasan comiendo casi todo el día. Se pueden comer hasta su mismo peso en comida, la cual está compuesta principalmente de larvas de insectos, ciempiés, caracoles, arañas y grillos. Además de estos curiosos animales, se han podido observar por el territorio del estado osos, venados, linces americanos, pumas y hasta ocelotes. ¡Qué interesante, ¿verdad? En la zona de matorrales, pues habitan otros animales, entre los que encontramos a la tortuga del desierto. Yo sé que a veces quisiéramos llevarla a la casa y tenerla como mascota, pero ¿sabes qué? Esta especie es muy importante en su hábitat, ya que gracias a los huecos que hace en la tierra durante la época de hibernación, son utilizados luego por otros animalitos que hacen ahí sus guaridas. Si tenemos suerte, también encontraremos al falso camaleón o a camaleón de la montaña. Se le llama así, pero en realidad es una lagartija. Pero sus picos o espinas y cuernos vistosos confunden a la vista. Es endémica de México, lo que significa que solo hay en el territorio nacional, aunque desafortunadamente es una especie amenazada, porque la gente cree que se la puede llevar de mascota, y no es así. Amigos, hago una pausa para recordarte
que no podemos llevarnos especies de los matorrales o de los bosques a casa, ya que pues estaríamos contribuyendo a que estas especies desaparezcan. Por favor, no te los lleves a casa, ¿sí? Además, en los matorrales también podemos encontrar a la rata canguro de Merriam, que parece un pequeño ratón de campo, pero sus piernas traseras son más largas, muy parecidas a las de los canguros, y las utiliza para pasar un buen rato de pie y dando brincos, más que para correr. Es un pequeño roedor de cola larga, la cual utilizan para mantener el equilibrio. ¡Qué interesante, ¿verdad? Una de mis familias favoritas son a la que pertenecen los mamíferos voladores, los murciélagos. A fechas recientes han sido observados cerca de 23 especies diferentes de murciélagos en nuestro estado, debido a la gran variedad de ecosistemas con los que contamos. Estas especies han tenido muy mala fama entre los seres humanos, y por eso mucha gente les teme y les hace daño, cuando en realidad son muy importantes. Cada noche surcan los aires devorando gran cantidad de insectos, polinizando agaves y cactus, dispersando semillas de los frutos que comen. En fin, son grandes aliados en mantener la biodiversidad. Quizás el polinizador más conocido, aparte de las 360 especies de abejas nativas que hay aquí en nuestro estado, es quizás la mariposa monarca, la cual podemos observar en grandes cantidades cuando surcan los cielos en la gran migración. Vienen desde Canadá y Estados Unidos y pasan por el estado en la temporada de otoño. Y luego volvemos a verlas cuando regresan muy cerca de la primavera. ¿Qué tal? Muy interesante lo de la mariposa monarca, ¿verdad? Bueno, me faltó tiempo para hablarte de más especies que quizás tú conoces, como las zorras grises y una infinidad de aves, entre los que destaca el pájaro carpintero chejé. Muy bien, amigo, ya me voy. Pero antes quisiera recordarte que está en nosotros cuidar de los bosques y de las zonas de matorrales y de todos los biomas que existen en nuestro estado, para poderle dejar a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos de sus hijos este diverso patrimonio natural. Soy don Gervas y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Adiós. Bye bye. Arrivederci. Nos vemos. So long. Bye. Bueno, muchas gracias, don Germán, por toda la información que nos ha proporcionado. Y ahora vamos a hacer un taller inspirado en toda la información que nos acaban de decir, pero ahora del patrimonio natural. Entonces, vamos a hacer algunas de las especies que están aquí en Nuevo León. Por ejemplo, el cacomixle, que es el que va a hacer mi compañero Alejandro. Y aquí, como ven en la mesa, podemos ver que ya tenemos algunas muestras de las máscaras que pues vamos a, como a realizar. Aquí tenemos un gato montés, aquí al lado tenemos un venado. Y por acá podemos ver un murciélago, que son parte de la fauna de aquí de Nuevo León. Entonces vamos a comenzar con este taller. Para este taller les voy a dar los siguientes materiales. Vamos a necesitar un globo, papel que de preferencia sea reciclado, como de revistas o periódicos o de alguna libreta que ya no estén usando. También vamos a usar pegamento blanco, agua, un recipiente, y eso es para hacer nuestra base de la máscara, nuestra estructura. La forma en que lo hacemos va a ser primero inflando un globo. ¿Me ayudas? Sí, con este está bien. Yo te ayudo. Y con cualquier hoja de papel reciclado que tengan, vamos a recortarla en cuadros que sean similares, que sean como tiras. Ah, otra cosa. Procuren que el tamaño del globo sea del tamaño de su cara, porque si hacen un globo muy grande, pues no les va a quedar en su cara. Entonces traten como de medirlo más o menos así y hacen el globo para poder empezar a trabajar en su globo. Y ya que tengamos todas las cosas recortadas en tamaños parecidos a este, que son como de 5 centímetros por 5 centímetros, en total vamos a usar por globo aproximadamente 5 hojas, y estas capas van a ser de perdido 3 veces, o sea, alrededor de 15 hojas en total. Lo que vamos a hacer a continuación va a ser preparar la mezcla de pegamento. Y yo voy a cortar solamente poco papel porque les voy a dar solamente la muestra. Nosotros ya tenemos cosas avanzadas, porque después de que tengamos nuestro globo listo, hay que ponerlo a secar. Y se seca en un transcurso de aproximadamente un día a 2 días. Entonces vamos a necesitar pegamento blanco.
Y, por ejemplo, si voy a usar una cucharada de pegamento blanco, voy a usar dos de agua, para que quede una consistencia muy, muy, muy ligera. Bueno, pues también algo que nos dijo don Gervas, y espero haya puesto mucha atención, es que no debemos destruir nuestra biodiversidad. Si se encuentran algún animalito en los matorrales, como lo dijo don Gervas, tal vez la tortuga o los la lagartija que anda por ahí, que es el camaleón falso, ajá. Traten de dejarlos ahí porque ellos pues ayudan mucho en la biodiversidad. Por ejemplo, la tortuga hace cuevas que otros animales pueden utilizar para ellos ir a esconderse después cuando ya la tortuga se va. Entonces, cuiden mucho su naturaleza y no la destruyan porque es un patrimonio natural que tenemos aquí en el estado. Bueno, ahora a continuación, ya que tengamos nuestro globo inflado, vamos a conseguir de preferencia como una cinta cualquiera, solo uh-huh. es para usarla de soporte. Vamos a poner algo que para no manchar la cinta, por ejemplo una servilleta o una bolsa de plástico para que no se nos mueva. A continuación vamos a meter el papel en nuestra preparación de pegamento y agua a que esté muy 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 húmedo, unos cuantos segundos, y lo vamos a ir colocando. Y así esperamos a que se seque un poquito. No hay que escurrirlo tanto porque si no se puede caer nuestro papel. Y lo vamos armando. Y así vamos llenando todo el globo. Y ya que esté seco, les repito, aproximadamente unas 3 capas, vamos a tener algo parecido a esto. Con ayuda de preferencia de un adulto, vamos a usar un exacto o algún tipo de aguja, tijera, algo que tenga una punta, para desinflarlo desde esta puntita. Y pues vamos a ocupar solamente una mitad, pero de aquí se pueden aprovechar para hacerse 2 máscaras. Entonces Alejandro va a hacer una y yo voy a hacer otra. Marcamos la mitad del globo. Eso es como a ojo, vamos viendo cuál es la mitad. Uh-huh. Y vamos siguiendo la línea. Y ya que tengamos nuestra línea marcada, vamos a cortar toda la mitad con nuestra navaja. Les recuerdo, es preferible que pidamos la ayuda a alguien mayor. Los materiales que voy a usar yo para mi mariposa es pintura acrílica amarilla, naranja, negro, el cartón para darle más o menos, si tenemos un pedacito de cartón, para darle la forma de las alas, y unos limpiapipas de color rojo para hacer la simulación de las antenitas. ¿Tú qué vas a usar para tu máscara? Yo voy a usar, bueno, primeramente voy a hacer un cacomixle, del que ya nos habló don Herbert, y yo solo voy a basarme en el patrón que tiene en la cara. Tiene como unos lentes de pelaje blanco, también alrededor de su cejito tiene blanco. Entonces yo voy a usar solamente cartón para dar volumen a esas áreas. Y pues aparte las orejitas. Bueno chicos, como nosotros vamos a trabajar con pintura acrílica, deben de tener mucho cuidado si van a usar este material, porque si usan ropa que no quieren manchar, pues hay que cambiarnos, porque la pintura acrílica no se quita de la ropa, entonces hay que ponernos algo que queramos manchar y trabajar cómodamente también, ¿ok? Listo. Yo voy a empezar a trazar con un lápiz, donde voy a hacer los agujeros para los ojos, donde quiero poner los patrones que les dije ahorita de la cara del cacomixle. Entonces voy a hacer como un esbozo. Uh-huh. Y con este material que es como un cartoncillo o un cartón muy muy ligero, voy a usarlo para hacer las orejas. Voy a tratar de sacar el molde de las alitas con este cartón. De hecho, también para todas las cosas de la cara podemos usar foamy, no necesariamente cartón o capas de papel inclusive. Yo para algunos trazos también del cacomix le voy a usar foamy. Solo para las orejas voy a usar cartón porque es más firme, entonces le va a dar pues más estabilidad a nuestra máscara. Como ven la orejita, le dejé como una pestaña extra. Al igual que al murciélago, le vamos a hacer una pequeña incisión en donde queremos que vaya nuestra orejita para insertarla. Y ya por dentro la podemos sujetar con silicón o algún tipo de cinta adhesiva. Bueno, ahorita se ven
sin pintar, pero ya cuando estén pintadas van a cambiar. Yo pues ya voy a comenzar a pintarlo porque bueno, creo que esto si lo pegamos antes va a ser un poco complicado de manejar la máscara. Entonces ahorita cuando ya terminemos de pintarlo vamos a dar un poco la forma para poder pegarlo, ¿okay? Como ven aquí intenté trazar un centro, el centro de la cara del animalito que yo voy a hacer. Y ya con esta base puedo ver en dónde quiero que vayan mis orejas. Pero antes de pegarlas, voy a hacer los agujeros de los ojos para que al momento de estar manipulándola para hacer eso, no se vayan a caer las orejas o dañar. Ya solamente las aseguramos. Yo voy a usar cinta por la rapidez, pero pueden usar silicón, aunque se tarda un poquito más en secar. Bueno, igual que la monarca, así como lo hizo mi compañero Alejandro, corté aquí los extremos para poder meterle el cartón y poder ponerle también las alas. Por eso ya lo hacemos al final, porque si no vamos a batallar un poco con la pintura. Haría algo así. Pero una vez. No, aquí no. Bueno, y aquí yo ya tengo todas las partes que le voy a agregar como detalles. Entonces ahora lo que voy a hacer es pintar todo de fondo mi máscara. ¿De qué fondo lo vas a pintar? ¿De qué color? Pues que el cacomixle tiene un color parecido al mapache. Yo para hacer este café mezclé verde y rojo, pero también lo pueden hacer haciendo negro y rojo y crear como una especie de café muy rojizo, pero también queda muy padre. Y así queda. ¿Sí ven? Bonita. Bueno, ahora lo que voy a hacer es que le voy a insertar las alitas a mi máscara. ¿Ya vieron? ¡Tarán! ¡Qué preciosa! Y le voy a terminar de poner cinta de este lado. Les voy a mostrar que aquí fue donde puse la cinta para que se pueda sostener las alas de la mariposa. Listo, ahora voy a esperar para darle el detalle que va aquí en la parte del medio que viene siendo su cuerpecito, ¿ok? Y lo que son las limpiapipas para que sean sus antenitas. Sí. Con mucho cuidado vamos a perforar en la parte de arriba que es donde vamos a poner las antenas. Yo lo voy a hacer con unas tijeras, pero en casita lo pueden hacer con una perforadora o con algún material puntiagudo, pero siempre con ayuda de alguien mayor, por favor. Y las vamos a insertar así. En la parte de adentro solamente la pueden doblar y le pueden poner un poco de pegamento o un pedacito de cartón para que se pueda sostener por la parte de adentro y no se les vaya como a doblar e ir para todos lados. Entonces ahorita le vamos a poner un pedacito de cartón para que se pueda sostener, que sería por este lado. Aquí, no sé si aquí, y aquí le vamos a pegar un pedacito de cartón para que no se nos vaya a caer y se sostenga. Entonces solo podemos agregar un poquito más de detalles, ya sea el pelaje, como Elena que puso el cuerpecito, o inclusive también en las alas, o pues los resultados son infinitos, las posibilidades. Y bueno chicos,
no sé si sepan, pero les voy a dar este dato también, que los murciélagos y las mariposas son los mayores polinizadores que tenemos aquí en el estado también. Y bueno, en general, en la República también, que son los que se encargan, pues ya saben, de mandar el polen, además de los abejitos, ¿verdad? De poner el polen en nuestras florecitas, en nuestras plantas, en las frutas. Y pues son las que nos ayudan mucho también a que haya florecitas. Entonces, pues aquí están nuestras máscaras, bien guapetonas. Uh-huh. Espero que hayan aprendido del patrimonio natural que tenemos en nuestro estado, que es inmenso. Y espero que ese taller les haya inspirado a que creen algo con esta información. De nuestra parte sería todo. Gracias a Don Gervas y gracias al Consejo para la Cultura y las Artes por la oportunidad de este taller. Y nos vemos a la próxima. ¡Adiós!